Amigos, en las deportivas tenemos informaciones que nos alegran a todos, y es que luego de varias denuncias, pues finalmente las autoridades se comprometen a mejorar las condiciones de vida de nuestros atletas dominicanos. Juan Carlos Santana con esta información y otras. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Estoy feliz de estar aquí contigo. Para mí también. Sabes que estamos muy contentos con esta medida, pero debería ser a la inversa, desde nuestro punto de vista. Es decir, no esperar que el atleta haga grandes cosas para luego darle la ayuda. Si se le da la ayuda temprano, pues su concentración es mejor y por ende el desempeño. El rendimiento, por supuesto. Claro, pero de todas maneras... Es válido, estamos criticando. Vamos a celebrar esto que fueron las medallas, ya el recibimiento, 107 medallas en total, una muy buena participación de la delegación dominicana en estos Juegos de Barranquilla 2018. Y escuchemos a los protagonistas hablando al respecto con relación a la entrega de viviendas y lo que dicen también los atletas con esta grata noticia a su regreso. Realmente... quiero decirte que en nombre del presidente de la República, en nombre del acuerdo del Ministerio de Deporte y del INVI, nosotros nos comprometemos y te vamos a construir una casa nueva. Que muchas gracias. Que esto no me lo esperaba. Nada, que muchas gracias. Muy bien. Realmente emocionada Estefanía Soriano, medallista de oro en judo. Pues recibirá su vivienda, y qué bueno, al igual que otros atletas que también lo necesitan y que ponen mucho empeño cuando representan al país en estas competencias internacionales, muchas veces con un riesgo muy alto de diferencia con relación a otros competidores que tienen otras cosas importantes aseguradas en sus países. Bueno, la acción en el béisbol de Grandes Ligas, ese fue el dominicano Miguel Andújar, que sigue caliente. Cuadrangular temprano en el partido, los Yankees amenazaban con llevarse ese partido esta noche, pero Boston está necio. Es un equipo muy peligroso y que luce que podría llegar hasta la Serie Mundial. Atención, Yanuel, porque Sid Pierce está conectando profundo por el left. Inalcanzable. Nítido, Yanuel, el cuadrangular. Este hombre se convirtió en el papá de los Yankees. Cuatro cuadrangulares en dos partidos. Lástima que fue al dominicano Luis Severino, que no encuentra la ruta ganadora, y con un buen picheo hoy de Rich Porcello, los Medias Rojas de Boston se impusieron 4-1 ante el equipo de los Yankees, que continúan alejándose en la lucha de la división. Gregory Polanco, triple productor, el equipo de los Piratas hoy con el debut de Rich Archer, pues estuvieron ganando 7-6 al equipo de los Cardenales de San Luis en la acción del béisbol de las Grandes Ligas. El Coffee ahí estacionado en la tercera base. Uno que sigue caliente, José Ramírez, un hit con ojos, se cruza al prado derecho y produce una anotación para el equipo de los Indios de Cleveland, que hoy cayeron ante la escuadra de los Angelinos con marcador de 7-3. En el mundo de la velocidad, Daniel Ricciardo, piloto de Red Bull, anuncia que finalizado el campeonato de Fórmula 1 2018, el hombre recoge maletas y se va para la Renault, uno de los principales pilotos jóvenes que tiene la Fórmula 1, va a experimentar suerte en otra escudería que le ofrece más dinero y posibilidades, ya que no es fácil en esto de la Fórmula 1. Felicitaciones a los Cañeros del Este, que ganaron 84-78 a los Leones de Santo Domingo y ya son finalistas en la Liga Nacional de Baloncesto. Están esperando por su contrincante, que saldrá de la serie, Reales de la Vega, que están delante 2-1 contra los Indios de San Francisco de Macorís. Aprovechamos el momento para exhortarle al público de que traten de ver los partidos en calma. Es una competencia deportiva y que une a la familia. Por favor, eso de estar lanzando cosas a la cancha. No, eso de ayer yo lo vi terrible. ¿Quién se motiva a llevar a su familia? No, es un peligro. Pero entendemos de que primero la seguridad debe ser redoblada. Exacto. Y segundo, el comportamiento de los fanáticos, eso es de cada quien. Si usted va a un evento, trate, compórtese como la gente. Es un juego, entretenimiento, es sana diversión. No debe llegar hasta ahí, de verdad que no. Choco, gracias. Muy buenas noches. Buen fin de semana. Fin de semana para ti también. Ahora vamos a hablar del mundo del arte y los espectáculos. Nuestra queridísima Violeta Ramírez
tiene una interesante entrevista. Paso contigo. Buenas noches, Violeta. Ella sí sabe cómo hacerlo, mira cómo se menea. Después me dice que la robe, que la lleve donde sea. Muy buenas noches, ahí los estábamos viendo, Ciudad de Ángeles, que han venido a visitarnos hoy. Nosotros muy felices, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, super muy bien. Bien. Qué bueno, qué bueno. Y hay muchas cositas que contar en estos breves minutos. Y bueno, vamos a hablar de su más reciente video, que es precisamente las imágenes que estábamos viendo. Bueno, ese video fue realizado en la Fuerza Aérea, Notar. Producción de Carla Tosta, en la canción de Cromo X y DJ Same. Pusimos todo el cariño y todo el amor para, en este nuestro primer video después de nuestro regreso, hacer un trabajo que pudiera competir internacionalmente con todo lo que hay ahora mismo y que por lo menos en nuestro país se notara la diferencia. ¡Qué bien! ¿Y cómo se sienten en esta etapa? Es algo que habíamos hablado ya hace unos meses, pero bueno, están recorriendo más en su carrera. Ustedes vienen de marcar pues una época con Ciudad de Ángeles, entonces vienen ahora en esta generación. ¿Cómo se siente? Y los cambios también en todo, en la industria, el público, todo. Bueno, estamos muy contentos, sobre todo con todo lo que está pasando en esta nueva etapa, como bien mencionas. De hecho, estamos haciendo una gira que se llama CDA Live Session Tours, presentándole un poco algo un poco diferente de lo que el público está acostumbrado a ver Ciudad de Ángeles. Un poco algo más íntimo, haciendo nuestras canciones en tono acústico, alguna que otra canción de las que nos gustan. Básicamente para darle otro enfoque, otra visión que el público pueda ver que nosotros también hacemos otras cosas. Claro. Y de que no nos conoce por la época, entonces que no pueda ver también de la parte actualizada de hoy en día. Porque, por la época. No, no, claro. Exactamente. Quizás hay personas pues que en ese momento no seguían la música, claro, no, porque estaban en otra. También. Exacto. Que así como tú, ¿verdad, Violeta? Así como. No, yo soy de esa generación que era. Exactamente. Yo soy de esa generación que fue fan de ustedes y que también. La primera entrevista que me hicieron. Exactamente. Claro, estaba chiquitica, Violeta. Exactamente. Porque yo. Jovencita. Yo fui fan y también entrevistadora. Claro. Pero bueno, qué bueno que están de regreso y sobre todo qué bueno que están activos, tienen un recorrido por diferentes lugares. Háblenme, ¿quién me cuenta? Bueno, estamos, como te dijo Axel hace un momentito, estamos haciendo una gira de bares aquí a nivel nacional. Tenemos ya próximamente viajes a Costa Rica, tenemos viajes también a Estados Unidos y estamos trabajando muy fuertemente. De hecho, ya la canción de nosotros, el segundo sencillo, Pegado, que es del video, está colocándose en buenas posiciones allá en Centroamérica y Sudamérica. Qué bueno. Sí, porque es un trabajo que perfectamente puede posicionarse muy bien internacionalmente. No, y que estamos trabajando en esos países que fuimos, que aquella vez logramos colocar una buena posición, entonces estamos de nuevo tocando esas puertas y estamos ya de hecho con fechas. Así es. Qué bueno. Y ya para finalizar, háblenme de posibles colaboraciones. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Hasta el momento no se ha materializado. Pero creo que va a tener que ser con Boricua, porque los dominicanos aquí se complican. Se complican. Ah, sí, bueno, ese estrellato lo tiene loco. Sí, ese aceite está demasiado fuerte. Pero nada. Pero chévere. Estamos trabajando para eso y con ese fin. Y vienen muchas cosas interesantes en la carrera de Ciudad. Bueno, y amigos, ahí tenemos nuestra pregunta del día. ¿Favorece usted la decisión de la comisión que estudia el proyecto de ley de partidos de que la cúpula de cada organismo político elija el método de elección de sus candidatos? Veamos ahora sus respuestas a través de nuestras redes sociales. Tenemos en nuestra encuesta un 42% dice que sí y un 58% asegura que no. Así despedimos esta emisión estelar de Noticias Telemicro. Agradecer a todos ustedes su fiel sintonía. Soy Rafaelina Bisonó. Les invito a seguirme en mis redes sociales en Instagram, @linabisonó. Será hasta el próximo lunes. Bendiciones. Feliz fin de semana. Muy buenas noches.